La impunidad frente a los crímenes que aqueja a nuestro país tiene diversas causas, pero una de aquellas por las que más reclama la población en general es la cuestionable labor de los jueces y fiscales, quienes en su mayoría dejan en libertad a acusados de crímenes flagrantes y reincidentes. Los ciudadanos opinan al respecto. Bueno, creo que deberían pensar bien antes de tomar este tipo de decisiones porque ponen en peligro la integridad de todos los ciudadanos aquí en Lima, ¿no? La verdad que la delincuencia depende de los altos mandos. Ellos si sueltan es por algo, los fiscales siempre al soltar es porque la burocracia, la plata, el dinero, ¿no? Es más. Los representantes del Poder Judicial aludidos alegan falta de pruebas o errores en tecnicismos. Los ciudadanos reclaman, con justa razón, que no es aceptable que la policía los atrape para que luego los jueces los suelten. Mira, yo creo que la policía hace esfuerzo para hacer su trabajo y lamentablemente a veces la justicia, no sé, las leyes mal hechas hacen que nuevamente salgan a las calles y me parece muy mal lo que está pasando. Esperemos entonces que haya una renovación en el Poder Judicial y en todos los niveles de la sociedad para combatir la delincuencia.